sin tener nada en ese entierro, pues, y que salí indemne de esa acusación. No, bueno, no salí indemne, salí con un, hasta con un marcapasos y una vida que reconstruir. Y se lo digo sin ni una célula de mi hígado picado por eso. Los guatemaltecos debemos de aprender a darle vuelta a las páginas. Démosle vuelta a las páginas. ¿Qué ganamos con hacer una investigación de la CICE? ¿Qué ganamos con investigar a funcionarios públicos que el mismo Estado de Guatemala, funcionarios internacionales, que el mismo Estado de Guatemala en su tratado les da una inmunidad de por vida de lo que aquí hicieron? Yo esperaría que esto no sea un show político. Y hago un llamado a la reflexión. Mejor concentrémonos en algo. Concentrémonos en cómo vamos a combatir la maldita y asquerosa corrupción en la que estamos sumergidos los guatemaltecos. Concentrémonos en cómo vamos a hacer que efectivamente este país salga de la podredumbre de este sistema político. En eso deberíamos estar concentrados. No perdiendo el tiempo en saber si Chana o Juana tuvieron la culpa. Hoy concentrémonos en lo que Guatemala requiere. Guatemala requiere la conciliación con Chihuahua.